Dale, comienza. Nos hemos dado cuenta que en ciertos partidos radicalmente cambia la jugada, ¿eh? Es decir, tú puedes ganar ahí por 6 o 7 tantos, pero luego se da la situación que no, pues que ya van 3-0, 6-0, 7-0. Entonces, bueno, son jugadores profesionales, la falla, Abraham. Uno cero. Aquí cuenta mucho saberle meter la mano a la pared izquierda, ¿eh? Y déjenme decirles que el güero es especialista en ese ramo, ¿eh? Vean cómo se recarga. No me quedes mal, güero. Va, buena bola por parte de Jorge. Tira tabla y la pelota se sale. Y ya tenemos un empate a 1-1. Así es, amigos, en este caso sí les funcionó muy bien el cambio, ¿eh? Muy, muy bien, ¿eh? Funcionó. ¡Ay! ¡Ah! Alcanza a entrar esa pelota. Ahí vemos cada vez que Güero saca a... Iba para adentro esa pelota, ¿eh? Es vuelta bola. No es vuelta bola porque esa pelota iba para tabla. Aunque la gente aquí se enoje o se queje, la pelota es la regla dice que si la pelota va hacia el frontis es vuelta. Entonces el chacero no la cantó, la cantó su juez de apoyo, que dijo que esa pelota sí llegaba. Entonces esa pelota, la verdad, para mí también era vuelta, porque la pelota sí iba a entrar al frontis. Ay, 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 buena tabla por parte de Muñeco. Ahí le estorba. 2-1 arriba Muñeco. Buena bola. Ay, se le cae la pelota. Tira Abraham esa tabla. Ya tenemos ahorita un 3-1. Un día debería de chasear. ¿Qué crees que me agarran de chasero? De juez ahí en las tecas. Sí, sí, sí he sido juez ahí en las tecas. De hecho, por ahí hay una foto que me tomaron. Y no tiene mucho, ha de tener como un mes. Ahí vemos que está buscando. No la encuentra. Cambio. Se le encima la pelota, vamos a ver qué hace Abraham. No le salió.
Ahí le gana un poquito la pelota a Agüero. Hace el cambio. Muy buena bola por parte de Momo. Excelente. Un saludo para Joaquín. Ah, qué bonita pelota por parte de Jorge. Ah, jale, jalea. Ah, che güero. Y a ver, Abraham, ¿la alcanza? Uy, 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 ya me lo pega arriba. Se le mueve. Vemos qué buenos reflejos del güero. Y ahí. Muy bien, Abraham. Ah, esa pelota pegó ahí en lo que viene siendo la trave. Es la trave, ¿no? La trave de la casa. A ver, no se hace fea. Toma y daca. Muy buena bola. Ah, alcanza a llegar Momito. Mira cómo se avienta Momito. Se recupera. Se para como si no hubiera pasado nada. Tira al uno. ¡Ole, Abraham! Excelente definición por parte de Abraham. 2-4. Ahí vemos que Muñeco no quiere ceder. Ya tenemos un 5-2. ¡Ostima! Chapeó. Tres al cinco. Vuelta bola. Tres, cinco, vuelta. ¡Ay, qué machetazo! El cambio. Una vez más el cambio. Quiso tirar tabla, no le salió. Ahí vemos al caballo. La manda atrás. Güero no la deja botar porque sabe que si la deja botar podría pegar ahí en el lavadero, en la trampa. Y eso es lo que los jugadores no quieren. Por eso es que cortan a cada rato. Pero bueno, pues, y fíjate, es lo que iba a decir, pero muy difícilmente al güero lo puedes, al güero lo puedes rebasar porque el güero es alto. Y mira, pero esa no fue porque haya fallado, porque por su estatura simplemente le pegó mal. Y según yo, ya debería ir un 6-3. Ya se vuelven a cambiar. Vamos a ver si logra aprovechar esa deficiencia, se podría decir, porque ha estado jugando mucho mejor. Ha estado jugando mucho mejor el güero atrás. Y Abraham, la verdad, no sé, salvo su mejor opinión, opine. Medio tanto. Se anula el tanto, ya continuamos.
Se dice que cuando la bola es larga, pues ya ahí se cuenta como medio tanto. Ya si llega a fallar la otra, pues ya sería un tanto. Entonces se le llama medio tanto, pero pues si la logra meter, pues ya es. ¡Ay! Esa bola entra. Muy bien por parte del güero. Ahí la mete Abraham. Vamos a ver qué hace. La mete una vez más Abraham. Tira tabla. Corre Abraham. Bola, bola. Hasta el muñeco se ríe. Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡No manches! ¡Qué buena pelota! La verdad, toda la gente aplaudiendo. No manches. Bueno, ya ese tanto ya anuló el anterior. La neta, qué buen. Si pierdo, pago mis La buena. servicios y la voz. No manches, no, ese che tanto, la verdad. Ese va a ser el tanto. Y la neta, por parte de los cuatro, la verdad, qué buen tanto. Felicidades, no, no manches. Sí. La verdad que tantazo por parte de los cuatro, la verdad. Nosotros emocionados, ellos como si nada. Acá con los pelos de punta. Muy bien llegada por parte del güero. Y alcanza otra vez para que vean que esta jugada, ¡Contra el la dinero, verdad, cabrones! esta jugada, la verdad, sí valió la pena el boleto. Y ¡ah! Ya le había hablado el momito. Dice todo, sí. Sí. No, pues ya de tanta emoción ya me estoy perdiendo. Tabla, muy bien tirada por parte del güero. Ya que vio al muñeco muy atrás, se la puso. Es lo que le está diciendo el muñeco, que pues, le pone la pelota, que no le ponga. Ya vamos un 6-7. Saludos para Joaquín. Una vez más que aquí lo tenemos. Se nos acaba de atravesar, ¿verdad? Y a ver, a ver, a ver, a ver. No, alcanza a llegar. No, el momito ahí le quitó la gorra a un espectador. Y ahí le tiró la chela a otro. Vamos a ver si se hace fea. La mete muy bien este güero de CU. La verdad está jugando muy bien güero de CU. Viene bien, bien, bien entonadito. Y esa pelota se eleva. Y ya tenemos una vez más el empate. No, la verdad los cuatro están dando un gran partidazo. Ah, la falla, Abraham. Lástima porque ha estado jugando muy bien. El güero de CU le pide tranquilidad y dice, vamos a echarle 7-6. Ahí la deja botar. Llega Abraham, la mete muy bien. Una vez más a la trampa. ¿Esa bola qué fue? Sigue la bola, ya cantaron ahí que sigue la bola. Yo siento que también la pelota fue buena. Ahí Rosco tratando de apoyarse con el Memo Maravilla, que está también ahí chacereando. Está manejando muy bien el tanto muñeco. Vamos a ver si logra concretar. Y Abraham ya está dando el último suspiro. Pero el güero está enterito. Ahí tratando de buscar la trampa, no la encuentra. Dándole un poquito de respiro a su pareja.
mala bola. Lástima, lástima, porque sí le ha funcionado muy bien esos cambios a Abraham. La bola, vuelo de su un rato, por eso siéntate, las ponla en medio, no se te vaya a meter ahí, ándale ahí, ahí, ahí. Bien, güero. Ah, sale la pelota, vamos a ver qué sucede. Buscando una vez más la trampa. Y bien, la encuentra Abraham. ¡Ay! Y lo vuelven a bajar 5-5. ¡Ah! Le gana la bola a Abraham. Pues sí, porque dice que es mucho peso. Y ahorita ya vamos 6-5. Vamos a ver si le sale. Se le mueve la pelota. Se le mueve la pelota, pero está complicado también porque ganan dos tantos y posteriormente pierden los dos siguientes. Vamos a ver si la condición no les merma. Ahí intenta el cambio. Intenta tirar el uno. Ya varias veces no le ha salido el cambio al momito. Y lo intenta. No debe de intentarlo ya que ahí... ¡Ay, qué buena bola! Iba a ganar Abraham. La verdad. Arturo. Saludos Arturín, ya te saludé hace rato. Saludos a mi querido Arturín que ya despertó, lo teníamos dormido. No, deberías de ver esas jugadas, la verdad. Muy, muy ad hoc. Ay, Abraham, y ya con esta, Abraham ya lleva 3 al hilo. 9-5. Ya son 4 de diferencia, esperemos que Muñeco aproveche esa ventaja. Ay, le gana esa pelota a Muñeco. Y ya tenemos un 6-9. Perfecto, Jonathan. Perfectísimo, Jonathan. Por lo menos te distrae un poquito. Saludos al buen Jonathan que nos está viendo ahí desde su trabajo. Un ratito, como dice, para descansar y desestresarse. Saludos, amigo. Ay, se mueve un poquito la pelota, la alcanza a meter el güero, la falla, esa bola se va. Ya tenemos
Ya tenemos un 10-6, sigue siendo un 4 tantos de ventaja. Y otra vez le gana, ahora sí le ganó la pelota al Güero, ya tenemos un 11-6. Saludos Eduardo Flores, saludos. ¿Qué partido es? Es el segundo. El primero lo ganó Abraham y Güero de CU. Ya tenemos un 11-6. Larga bola. Buena bola, todavía continúa. Vuelve a fallar el Güero. Ahorita ya se desesperaron y ya van 12-6. Yo no digo que difícilmente van a apantar, por mejor me quedo calladito. Pero acá arriba están apretando mucho. ¿Quién sabe quién? Perfecto, Pepe, es lo que yo iba a decir, exactamente es lo que iba a decir, pero me quitaste la palabra de la boca. A ver, vamos a ver, se hace fea, no, la alcanza a meter muy bien Abraham. Buena bola. Ahí le mete hierba, sale con hierba, ahí alcanza a llegar, vamos a ver qué hace Momo. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Tremendo tanto! Tremendo tanto. Excelente visión de cancha. Muy bien por Momito. Muy bien por Momito, la verdad, qué gran tanto, qué gran visión de cancha. Y ya tenemos un, creo que era 13-6. 13-6. Nada más que el like me empujó, ya me lo metiera. 13-6. Claro que sí, Brandon, saludos y gracias por vernos desde tu casa y tomarte esa molestia. Muchas gracias. Cambio. Qué gran cambio de Abraham. Ya la gente como que no aplaudió mucho ahí, como que... 7-13. ¡Híjoles! ¡Ay, güero! Ni modo, pues ya, ¿qué se le va a hacer? Pues sí. Ya vemos, yo creo que ya se van a esperar para el siguiente partido. Ya Abraham ya nada más le está metiendo así porque sí. Ahí está, mira. Y ya nos vamos. ¡Ah! ¡Afloja, afloja!